empezamos con el álbum The Wash, ¿vale? Empezamos fuertemente con No Va a Bajar. Va a haber 5 vídeos, ¿vale? 5 vídeos del álbum The Wash. Son las 5 canciones que ha subido. Espero que de este salte y al otro, que os saltarán por la tarjetita, ¿vale? De este salte y al otro, de este al otro, al otro, al otro, al otro. Y quiero que saltéis a todos los vídeos y quiero que los veáis todos, porque realmente creo que va a ser un álbum muy prometedor, ¿vale? No sé si van a tener todos videoclips, no sé cómo va a ser la cosa, sé que tienen copyright obviamente, sé que son 6 canciones en un día con copyright las 6, eso nunca me había pasado, es bastante duro tener que editar, que es duro, ¿vale? Es duro porque es que tener que editar 6 vídeos ahí con los 10 segunditos, todo el día pendiente, porque además te desconcentras, pero bueno, el tema, que no os voy a contar mi vida, que si os mola os suscribáis, le dejáis ese like, gente, y nos vamos con el álbum entero de Wash, espero que lo disfrutéis, y vamos a darle de una. ¡Pecado de canguro! Es la puta escena de película, o sea, es una fucking escena de película, o sea, no me mientas que es una fucking escena de película esta mierda, pero no sé a qué se refiere el que no va a bajar, o sea, siempre me cuesta entender los dobles significados, o porque habla este muy, muy, muy suyo, ¿vale? Muy argentino, muy tal, pero no entiendo, o sea, no entiendo el, por ejemplo, no va a bajar, ¿vale? Lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar entender con la letra y todo. Y al final seguramente os daré las típicas, en los 5 vídeos os daré básicamente me gusta por esto, le daría esto, tal, mientras vamos a seguir dándole fuerte a esta mierda, ¿vale? Últimamente el fuerte me lo tengo que quitar, es como el vale, el también, el últimamente, no sé, palabras que se me pegan, gente, de verdad, si os molestan, decídmelas por comentarios, que es que a mí, yo mientras grabo, es que no sé ni lo que estoy diciendo, y más con el trancazo que llevo. Es una canción profunda, es una canción... Le daría en plan... Yo creo que de fondo tiene que tener algún tipo de beat de chill o algo así, ¿vale? En plan, un beat muy tranquilito y luego le meten los bajos y le dan dos toquecillos ahí guay y sí que le mete duro en esta canción, en partes, ¿vale? En partes se me queda corta, pero en partes le mete muy duro este hombre. O sea, este hombre, ¿qué pasa? Esos dos, ¿vale? Estos dos no sé si están pegando un morreo o están saludándose porque lo hemos parado en una situación complicada. Eso sería como... Esa sí es buena, esa sí es buena, ¿vale? Esa especie de estribillo que ha repetido doble ahora, esa sí es muy buena. Dame otra vuelta más, así me encontrarás. Con el constipado no entono una puta mierda. Yo ahora mismo te grabo una canción y te digo: hola, soy Anthony Baillet y vengo y estáis aquí en Disney Channel. Buena canción, no lo voy a engañar. Buena canción, me mola. Llevamos la mitad y me mola. Ole, ole. ¿Habéis visto lo que os he dicho que tenía de fondo? Un puto beat de chill. Yo sabía que esta mierda estaba, tío. Yo sabía que esta mierda estaba porque la había... Al principio se escuchaba un poquito. Pero es que le habían metido algo muy duro, tío. Y yo sabía que es que esta mierda tenía algo de chill. Y es que me cago en mi vida. ¿Cómo ha metido ese... esa especie de momento tranquilito, tío? ¿Qué cojones? Me ha sonado un poco el tema. Un momento. De todas formas, el videoclip, o sea, son videoclips que no te lo esperas, porque yo creo que Wash ha dicho, es que a lo mejor detrás de la cámara hay un equipo de producción de reventadamente 50 personas, o hay una cámara que se ha llevado él, de Ultra HD 4K Ultra Master, ha enfocado un poco la escena y ya está, y ha dicho, vamos a hacer lo que hacemos siempre. Y como haya hecho eso realmente... Esto tiene un valor entre sentimental y de decir, hostia, es que esto es lo que hace Wash en su tiempo libre, ¿sabes? Puede ser dos cosas, una que esté actuando y otra que sea como lo he dicho, ¿vale? Ojo, son dos cosas que en realidad no pensamos nadie, pero yo es que soy una mente privilegiada, ¿te imaginas? Esa es muy buena, tío, no va a bajar. De gira saliendo para China a comprar. Creo que se refiere a la luna o a algo, ¿vale? O no va a bajar ella o algo así, ¿vale? Algo así. Todavía tengo que pillar conceptos, la tengo que escuchar más veces porque con una
escucharlos una sola vez, yo creo que te quedas cortillo, ¿vale? Te falta algo. Pero bueno, como siempre sabéis que tenéis el link de la canción original aquí debajo, y si la queréis escuchar de una sin mi careto, pero bueno, supongo que si estáis en una narración es porque queréis ver la narración. Pero bueno, son conceptos que siempre me decís que ponga la canción entera, pero yo digo, pero si es que si yo pongo la canción entera, ¿para qué quieres que ponga la canción entera si la puedes ver tú? Son cosas que yo, en plan, hay veces que se me pira, pero al tema, que tenéis la canción completamente enterita sin mi careto abajo, ¿vale? Vamos a seguir. Vale, ¿por qué no? En plan, sí, realmente la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, ole sus cojones. ¿Qué puedo llamar? Espero que os haya gustado. Esto ha sido muy random, cuando digo muy random es que me he quedado bastante traumatizado. Es que al final ha sido como... Pues vale, tío, bien, enhorabuena. Enhorabuena, muy bien, bien, tío, bien. Bueno, gente, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo de WOS, ¿vale? Este va a ser el primero, segundo, tercero, cuarto y el quinto, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que os haya molado. Nos vemos en la canción, en concreto voy a decir el nombre de la canción, Ocupa, ¿vale? Con K, bien, bien hecho. Y bueno, eso, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Prr!